Acá, mi gente, tenemos a OGM Pain usando the Rocket Raccoon, Dr. Doom and Magneto. Y tenemos a Aero Blue usando Super Scroll, Taskmaster y... no lo vi. Y Nova. Estos dos jugadores han participado en muchos de los torneos que han habido en Marvel 3 reciente. Siempre los veo jugando en contra. Ya tenemos a Aero Blue siendo súper agresivo, casi matándole dos personajes solamente en un Taskmaster. Magneto no se puede salir de esa esquina. Yo creo que se lo comió. Sí, se comió. Yo creo que es el level 3. Se lo comió point blank. Bueno, han visto que Aero Blue ha dominado completamente a Pain con Taskmaster solamente, manteniendo una presión bien brutal. Magneto no pegando ningún overhead ni low. Ahí, oportunidad. Nada, aquí realmente... oh, por fin pega algo y dropea el combo de nuevo. Entonces es bien feo para Pain ahora mismo. Doctor Doom con X-Factor. Veremos a ver un comeback. Realmente no... wow. Point blank. Eso tiene follow-up. No, desea no hacer el follow-up, pero hace un reset a Super. Pudo haberlo acabado ahí. Parece que Aero Blue grita que eso no era. Él pudo haber acabado ahí. Eso no va a chipear, gracias al X-Factor. Wow, un momento tenso ahí entre los dos. Y finalmente Aero Blue lo cierra con Super X-Factor de Taskmaster. Un match bien, bastante one-sided. Vamos a ver si Pain se ajusta o cambia el equipo. No vimos nada de Rocket Raccoon. Casi pierde un personaje empezando el match. Se ajusta. Cambia un equipo más keep away, usando Ghost Rider y Dormammu. Doctor Doom como un excelente assist. Este match, chicos, está bien interesante. Parece que él opta por keep away contra la ofensa de Aero Blue. Es que Aero Blue, en verdad, ahorita se estaba guiando. Ya empezando, tenemos problemas manteniendo a Taskmaster fuera. De nuevo, vemos que Pain está struggling para mantenerla fuera Aero Blue. Ahora Taskmaster está siendo un poquito reckless. Ya vemos lo que pasa si empiezas a apretar botones todo el tiempo. Super random pega con assist también. De nuevo para castigar, pero es interrumpido por Dr. Doom. Parece que el keep away le está funcionando, pero conecta. Fire follow up. Pero pega eso y ahí sí quiere acabarlo. Bueno, tenemos Dormammu, otro personaje keep away. Opta por cargar esa barra con Nova. Anda bien duro. No le quiere dar la oportunidad, pero dropea el combo. Super point blank. X-Factor a otro super. No creo que lo acabe, pero tiene setup exacto para chip. Posiblemente veamos un teleport. Wow. Como quiera interrumpe el super, pero el DHC es lo que lo mata. Esto sí va a doler. Exacto, baiteando con eso, con el super de Dr. Doom. Vamos a irse a hacer follow up. Claro que sí, tiene X-Factor, ¿por qué no? Eso posiblemente mata a Dr. Doom con el DHC. ¿Conecta? Sí, conecta. Aero Blue como quiera, a pesar del ajuste de Pain, pudo manejar eso. Excelente reset, un throw range super grande. Falla el follow up de nuevo. Aero Blue mirando con una cara de decepción por estar fallando todo en este match. Buen intento, pero un poquito mistimed. El grab range infinito de Nova y acaba el match 2-0. Excelente match por parte de Aero Blue y por parte de Pain. Me encantó el ajuste que él hizo con la cadena de este tipo. Me olvidé el nombre. Pero excelente keep away con Dormammu. Tuvo un poquito de problemas al principio, pero pudo mantenerse keep away. Ghost Rider, ya me acordé. Ghost Rider. Empezó struggling y después se ajustó bastante bien. Aero Blue aquí al lado mío. Molesto.
ha fallado todo. Voy a cortar aquí.